Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con un nuevo gameplay de FIFA World Cup Brasil 2014 y me ha encantado este tipo de juegos, ya que pues es de los mejores y preferidos de FIFA, ya que es algo muy diferente porque estarán acostumbrados, no sé si compartan mi opinión, pero estamos acostumbrados casi siempre a puro FIFA y año con año es la misma pendejada y casi no cambia nada más que en los gráficos. Esperemos que con el Xbox One ya cambien algo, que no creo que le puedan cambiar algo porque pues simplemente es el fútbol. Y pues no se puede cambiar desde los tiempos remotos del Xbox 1 y hasta ahora. Bueno, mis tuberos, que con un nuevo tipo de juego aquí en Brasil 2014, sí. En FIFA World Cup principalmente. Me estoy trabando, no sé por qué. Pero bueno, este tipo de juegos es Rumbo a Río de Janeiro, así se llama. Y tenemos que ir avanzando frente a las diferentes ciudades en los diferentes estadios. Por ejemplo, tenemos... ¿cuántos estadios son? Me parece son 11 y estamos en la ciudad número 6, en el estadio de Castelao, en Fortaleza, en la ciudad de Fortaleza. Así que bueno, aquí es más o menos el trámite de, lo tomaríamos como, no sé, como si estuviéramos en una pretemporada o estuviéramos en una temporada, pero subiendo de división. Por ejemplo, estamos en la más baja y tenemos que ir avanzando, avanzando hasta llegar a la primera, que es en Río de Janeiro, en el Maracaná. Entonces, tenemos que ir recogiendo puntitos como los que están viendo ahí en el caminito naranja y azul. Tenemos que estar ganando frente a los diferentes equipos que nos toquen. Lo importante de aquí es de que avancemos y estemos en la zona segura y que no descendamos, porque si se acaban los partidos que te dan un cierto rango de partidos, te dan 10 por ciudad para ir avanzando entre las diferentes. Te dan 10 para que tú vayas avanzando y que no desciendas. Si por el momento, si por ejemplo más o menos te quedaras en la ciudad de Fortaleza, en la zona de descenso, obviamente te vas al otro estadio que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Se me hace que es el de Brasilia, en la ciudad de Brasilia. Te bajan y tienes otros 10 partidos para subir, para ir subiendo de ciudad en ciudad y de estadio en estadio. Así que bueno, los puntos, como ahí los verán, van conforme vayamos avanzando, también van incrementándose. El camino es muy diferente. En el primerísimo te ponen muy poquito para ir avanzando de estadio. Ya conforme vayas avanzando, te van poniendo muchísimo más y más y más y más largo. Entonces, por el momento vamos muy bien. Ya tenemos 3 puntos, nos faltan otros 3 puntos para estar al ras del descenso y ya después ya estar jugando para la zona segura. Así que bueno, esperemos que les vaya gustando el video y pues es por el momento que vamos a estar subiendo y a ver qué otros proyectos tenemos, porque tenemos muchas cosas, Funny Moments, diferentes cosas en GTA y también aquí, no sé, una serie de troleo en FIFA, me encantaría, no sé por qué, pero tengo algo así que podría encantar. Así que bueno, ya lo dicho es eso y aparte que también podemos cambiar de equipo al que queramos. No simplemente hay que estar estrictos en uno, sino que si te aburres del equipo, pues bueno, te puedes cambiar al campeón, al alemán o pues a Argentina, al que prefieran, de su gusto. Así que por el momento, pues yo estaba pensando en la serie del Copa Mundial Online, pero después dije, bueno, si vamos a hacer esta serie, pues tengo que ver otras cosas, ¿no? Y luego ya vi este modo de juego donde tenemos que ir avanzando, que ya tenemos bastantito, ya tenemos para el sexto, perdón, para el séptimo estadio, pues ya. Ya le voy aventajando y para que no se haga tan larga esta serie. Y bueno, amigos tuberos, comencemos. No vamos a poner muchos partidos, pero bueno, a ver qué tal. No se nos da. Ay, esperemos que no se nos dé muy bien porque muchas veces se me da muy mal. Ya me lo sé ¿qué es eso? ¿Japón? ¿En serio? Ese es el escudo. ¡Ah, es Japón! ¡Ah, aguanta la mera! Ay, güey, se me cae algo. Bueno, vamos pasándolo. No creo que sea un japonés, pero tengo mis expectativas. Nunca he jugado contra un japonés. Esperemos que este güey sea japonés. Pero bueno, a ver cómo A ver qué juegan. tal se nos da y esperemos que esté un juego muy, muy épico. Venga. Quiero anotar goles. A ver qué tal se nos da que este güey no sea tan bueno. Porque no trae también una selección muy buena como nosotros, pero que igual nos puede sorprender. Nos puede sorprender. Tenemos la primera oportunidad. Va al contragolpe. Vamos a ver qué tal nuestra defensa. Y su ofensiva también. No simplemente hay que ver nuestra defensa. Ahí está. Vamos, vamos. Uf.
que tiró muy rápido la pelota. Vamos a mantenerlo un poquito más. Nagatomo. Harihashi. Watimata. A ver, ya pues ya. Déjate de pendejadas y vente a jugar. Aquí. ¿Cómo se llama ese güey? Yutumata. ¡Siga! Vámonos. Vámonos. No mames. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? Se lanza, güey. No sé, muchas veces que grabo, a veces estoy muy desestresado, pero a veces no tanto y no sé por qué no podemos ganar cuando estamos grabando. Me ha pasado muchas veces que vamos ganando y luego nos dan la pinche vuelta con un 5, marcador de 5 a 2 y así. Han pasado muchas cosas cuando grabo que quiero que salgan positivas y no mames. Y no salen. A veces me apendejo demasiado, pero tengo mis oportunidades. Me las creo yo y esperemos que sea un partido buenísimo este. Anteriormente el partido que tenía era contra Estados Unidos, vaya la redundancia, y le gané 3-0. Podía anotarle un poquito más, pero me dio sabe qué, porque a veces les anotas de más a los güeyes y ya se quieren ir. Entonces como que me dije, no, vamos a trolearlo mejor. Y lo troleé un ratillo. A ver cómo le iba. Está bien. Saque de banda. Vamos por el saque de banda. Ándale, córrele. Saque de manos. ¡Ey! ¿Qué onda? No la tengo. La tengo. Saca el centro. Eso es un centro. Alan. Oh, Oribe, mira. No puede ser. Lo hubieras dado ya. Que no corre mucho, Oribe Peralta. Alan. ¿Dónde estás? Alan. Córrele, Alan. No, es Oribe Peralta. Maldición. ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! Y todavía me la da. Y se la regreso. Oye, ese balón, ¿qué onda? ¿Por qué está así? Nunca me había tocado un balón así. Apenas me estoy dando cuenta del puto balón. Estamos llegando a la mitad del tiempo y... ¿No fue fuera? Ah, sí fue. Estamos llegando a la mitad del tiempo y todavía no veo el puto balón. Está negro y amarillo. ¡Jesús! ¿Qué onda, güey? Puta madre. Está contragolpeándola, amigo. Mira, mira. Aunque no lo creas. ¡Ay, güey! ¡Qué buen tiro sacó! Primer tiro que saca y muy buen el tiro. Bueno, ¿qué te digo? Ahí está Ochoa, pues, está San Ochoa. El rey Leónidas, para ustedes, por favor. A ver, aquí quiere hacer algo el compa, que yo me voy para acá, está bien. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo? Mi tiempo es valioso. Vamos a lavar al horrible, por favor, porque... ¿Qué onda? Aquí está haciendo una jugada prefabrication. Vámonos, al contragolpe. No, en serio. Rodríguez, eso es fuera de lugar. Eso es fuera de lugar. ¿Quién estás viendo? Estás en fuera de lugar. No mames, en serio se la estoy regalando. Para que me haga el gol, le digo, ah, ahí está tu gol. Ándale, anótalo. Ah, ¿qué onda con ese? Eso fuera, ¿no? Eso era fuera. ¡Ah, qué malo! ¡Ay, eso es malita! Tenía toda la portería. O sea, estaba San Ochoa, está bien, pero tenía toda la portería del otro lado. Del lado izquierdo, para ser exactos. A ver, ¿quién me acompaña? Chingada madre. El Herrera no se la... Se la... No mames. No, güey, ¿qué tal, Ochoa? Vámonos. Oribe Peralta. Oh, Oribe Peralta. ¡Puta madre! No mames. Ay, no. Me va a dar un puto paro para cardíaco con esa selección, en serio. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer con ustedes, muchachitos? Vamos a hacer con ustedes. Esto va. ¡Ah! Quería pasarla rápido, pero no.
Ay, que fuera lugar, clarísimo, güey. Yo se la quería pasar al Andrés Guardado. Y tú te ahí te entrometes como. Hijo de puta. Hijo de puta. Güey, ya son 45 minutos y tú no me das puta cuenta. Bueno, tenemos una parte. Más o menos, para pasarla y. Y pues vamos, más o menos. He llegado más, pero. Ok, vamos a aguantar un poquito más a la plantilla, los 11 que tenemos en la cancha. Y después vamos a cambiar el gallito porque es el que está un poquito más tocado en el rendimiento. A ver si lo podemos sacar. Poquito después, porque es el que nos está dando mayor plenitud en medio campo. Así que. ¿De dónde está Oribe Peralta? Apréndanle, cabrones. Apréndanle, hijos de puta. A ver, vamos a frenar. Está bien, está bien, está bien. Corre, 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 imbécil. Corre, corre, corre. No, no, también no chingues, güey. Ni que fuéramos Superman. Superman, mames, no. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, está aquí, me marcan una. Vámonos. 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 Eso era fuera de lugar, pero. ¡Vámonos! ¡Qué buena combinación! ¡Ah! ¡Fuera de lugar! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Sí. ¡Ah! No, no manches. No manches, en serio. También no se pase de lance. Eso lo puede pasar. Tantito, pero lo puede pasar. Este güey no la está dando. A ver. ¡Uy! 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 ¡Oh, Uribe Peralta! ¡Oh, Uribe Peralta! ¡Oh, Uribe Peralta! ¡Alan! 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 ¡Uribe! 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 ¡Qué pinche gol! En serio. Mira, 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 mira. ¡Pum, papá! ¡Pum, papá! Nomás lo estaba repugnando al otro güey por si no entraba. Mira, ¡pum! No manches, se lo sombreré. Me lo sombreré bien. Bonito, bonito. Bonita la cosa, bonita la cosa, bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Yo pienso que eso de la sustitución del Gallito Vázquez va a tener que ser algo muy rápido. Sí, no sé por qué, pero sí. Y a Oribe Peralta, aunque sea el autor del golazo, lo vamos a tener que sustituir. Sustituir. Es que el juego ha sido demasiado deplorable y han tenido que ser los rivales más débiles. Tun, 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 tun. Vámonos. 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 Puta madre. Uf, ok, cálmense. Vamos a cambiar. Que empiece. El equipo más débil. Venga. No puede ser. No puede ser. Ni porque les estoy echando ganas como el rival más débil. ¿En serio? ¿Neta? ¿Neta? ¿Sí me pagan? ¿Sí me pagan? Ah, puta madre. No, mami. No lo dejes, güey. No, no, no. No, ay, güey. Qué bueno que es malo el güey. ¡Banca! No se crea, no, ya. Vamos a dejar la mamada del rival más débil. A ver, ay, puede ser. Guli. 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 Puede ser. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. ¿No que íbamos a sacar al. También al Uribe? Tus compañeros están olvidados como el equipo más débil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena finta! ¡Qué buena finta! ¡Qué buena! Uf. Estoy jugando muy bien, pero los goles nos ha reflejado. Shinchi Kagawa. ¡Bárrate! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Este güey le tiró. Le tiró como niña. Oye, chico. Tírale más fuerte, ¿no? Por favor. Tírale con huevos. Tírale con huevos, ya. No, tenemos que cambiar a Oribe. Sea el más fuerte. No puede ser que se te haya quedado en las patas, güey.
Eres profesional, profesional. ¿Sabes lo que es eso? Ok, ya. O sea, ni siquiera van a estar los cambios que hice. Ni siquiera les vamos a dar chance. No. Ni siquiera, son 2 minutos. Ya tenía los cambios. A la madre. De tan bueno que está el partido. Uf, buenísimo, güey. No mames, no. No quiero que me empates, güey. No quiero que me empates, por favor, mi amor. Aunque sean japoneses, son muy buenos, pero no. A ver, autopase, güey, córrele. No mames, no mames. Mamastas. Mamastas. ¡Tú, un golazo! ¡Ay! ¡Ay, Alan! Maldito. Ya está, ganamos. Vamos a dejar aquí, ya que estamos al ras de la zona de descenso. Y ya para el siguiente ya vamos a traer como unos 2 o 3 partidos en los que vamos a resumir prácticamente todo, que pues sí es mucho lo que tengo que resumir, pero aún así pues me quedan 8 partidos restantes para el siguiente estadio. Y pues bueno, qué decirles, esperemos que les haya gustado, amigos youtuberos. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video si les ha gustado, darles el like y añadirlo a favoritos, porque eso nos ayuda y nos apoya prácticamente a mí, porque estoy siempre diciendo o diciendo cosas en plural como si fuéramos muchos, pero nos apoya como diario, diciendo en plural, maldita sea, me apoya a subir nuevo contenido y muchísimo más rápido. Teníamos, bueno, yo tenía esta mente, en serio, qué pendejadas a veces digo, esta idea en la que queríamos trolear a la gente, no sé por qué me estaba dando cuenta de algo, pero podía ser algo muy, muy, muy divertido en FIFA. No había visto ningún video que trolearan algo en FIFA, pero podría ser una serie muy buena. No serie, más que videos, sí. Así que bueno, esperemos que les haya gustado y con esto nos despedimos. Tenía 218, fuera. Adiós, México.